Es un hijo de renegado de las leyendas en Algarabía de Dos Aguas. Abuelo materno, Encanto. En su prueba individual, Danubio de Dos Aguas. Ejemplar con 44 meses de color castaño. Certificado su registro de as de silla. Es un hijo de renegado de las leyendas en Algarabía de Dos Aguas. Abuelo materno, Encanto. Su criador, Criadero Dos Aguas, propiedad de Edwin Alberto Hoyos. Está ubicado en Pesebreras, El Horizonte, en el Carmen de Viboral, Antioquia. Monta José Abel Trujillo. Con el número 3 de su prueba individual, Danubio de Dos Aguas. Gran Caballero de Paiva con el número 2, Pecosville de Pasarela. Con el número 3, Danubio de Dos Aguas. Con el número 4, Rescate de Villa Emiliana. Y con el número 5, Terremoto de Dos Aguas. Y este es el potro que en esta competencia tiene la mayor puntuación. Potro que a esta edad se observa en él muy buena frecuencia. Potro que tiene la habilidad de desarrollar la trocha con gran agilidad, con simetría en el avance a nivel del tren posterior. Bastante estable, bastante seguro. Cuando va a la prueba del 8, un potro que gira
con bastante solvencia, con bastante facilidad. Y llévelo al galope, por favor, señor montador, con una transición corta, una transición suave, y que se sostiene este potro galopando con buenos elementos de reunión para su edad. Potro supremamente bien llevado, potro que tiene muy buenas condiciones en términos de agilidad, de estabilidad en el andar, cómo interpreta las instrucciones por parte de su señor montador. Para este potro que porta el número 3, el título de campeón joven en el andar de la trocha y galope colombiano. Ejemplar que porta el número 5, por favor, en movimiento. Potro de muy buena talla, potro de muy buen desarrollo, potro que en el fenotipo, por las proporciones, la conformación, tiene un puntaje importante. También en la trocha, de buena frecuencia, de buen ritmo, no con la reunión y el número de batidas del antes mencionado, pero sí también un potro que sobre la madera es estable y que se escucha de muy buena forma. Llévelo al galope, por favor, señor montador. Y este es otro potro que tiene bastantes habilidades en el galope, por la reunión, por la suavidad, por la transición, por la expresión auditiva. Para él, con gusto, la cinta de primer lugar. De primer puesto para el ejemplar con el número 5, Terremoto de Dos Aguas. Es un hijo de Caín y Capricho, María Mulata de Dos Aguas, abuelo materno Cometa de la Morada. Su criador, Criadero Dos Aguas, propiedad de John Ever Guzmán. Está ubicado en Pesebreras Esteban Velázquez, en La Ceja, departamento de Antioquia, junto a Juan Pablo Castro. Cinta roja en segundo puesto para el ejemplar con el número 4, Rescate de Villa Emiliana. Es un hijo de Encantador de Carpaglia, en Fortuna de Villa Emiliana. Abuelo materno con su criador, Criadero Villa Emiliana. Propiedad de Sergio Martínez, es ubicado en el Criadero Villa Emiliana, en Sagún, departamento de Córdoba, junto a Julián David González. Cinta amarilla de tercer puesto para el ejemplar con el número 1, Gran Caballero de Paiva. Es un hijo de Caballero de Rancho Luna, en Pintora de Paiva. Abuelo materno, pintor de los naranjos. Criador y propietario, Criadero Paiva. Está ubicado en Pesebreras RH, en Carpaglia.